Bueno, pues vamos a ver si ahora tenemos más suerte. Es que no sé, se nos ha ido la conexión, ¿vale? Con lo cual yo lo que voy a hacer es borrar el vídeo anterior, ¿vale? Bueno, no me deja eliminarlo, pero bueno, lo eliminaré y demás. Necesito que me digáis si se escucha perfectamente la conexión que tenemos ahora. Así que si alguno en el chat me puede poner si se escucha perfectamente, si se oye bien y demás, pues bien. Yo creo que es que he recibido una llamada de teléfono y que eso me ha hecho perder la conexión. Hola, la provisional. Hola, Efraín. Bueno, pues yo veo que parece que va. Así que nada, perfecto. Bueno, os estaba comentando un poco lo que íbamos a hacer hoy, que era comentar un poco algunas cosas relativas a este libro que se llama Los griegos antiguos y que a mí me ha llamado la atención hablar sobre 10 características que tenían los griegos que marcan un poco muchas de las cosas que tienen que ver con su cultura y con nuestra cultura, porque al final lo que decimos, es decir, esto no deja de ser parte de nuestra propia cultura, ¿no? Así que yo las tengo anotadas y si queréis las podemos comentar. Y también os decía que íbamos a hablar un poco sobre algunas noticias que tenían que ver con el arte, ¿vale? Y que me habían llamado la atención. Por ejemplo, una persona que había intentado hacer un selfie en la galería, bueno, en un museo dedicado a Antonio Canova, con una escultura de Antonio Canova, y entonces mientras estaba intentando hacerse una fotografía pues ha roto la escultura, ¿no? Y entonces el tío ha tratado de huir y luego le ha detenido la policía y tal, bueno, todo esto. Así que eso yo también quería que lo comentáramos, este tipo de noticias. Y otra más, que era de un niño pintor al que comparan con, no sé, Pollock o Kandinsky o algo de esto, y que se llama Juanito. Y entonces que una noticia en la que han descubierto, bueno, el pintor de los pintores, y que como veremos o como vamos a ver, pues es un chaval que hace expresionismo abstracto y que pues no tiene nada. Noticia de un día, la espuma de los días, vamos, nada. Esa noticia dura, pues yo creo que ya ha pasado, no os digo más. Así que creo que por ahí andaríamos, ¿vale? Otra de las cosas que yo tengo que hacer es recordaros que el próximo viernes tenemos una nueva charla en directo con el profesor Fernando Castro, con el doctor Francisco Soriano, con Rayitos y conmigo, que lo vamos a hacer esta vez en el canal de Rayitox y que vamos a hablar sobre pintura y sobre la vigencia de la pintura, ¿no? Ya sabéis que muchas veces se ha comentado acerca de la muerte de la pintura o de qué es lo que puede aportar la pintura actualmente en el mundo actual, y entonces, bueno, pues esa sería un poco la idea, trabajar un poco sobre ese tema que tiene que ver con el tema de la pintura, como os digo, la vigencia de la pintura, si la pintura tiene todavía recorrido o ya pues está completamente agotada. Que, bueno, yo personalmente creo que no, aunque ya lo diré el próximo día. Entonces nada, hacemos la charla sobre esta pintura y luego nos quedaría hacer una charla más, a ver si Fernando Castro se anima y podemos hacerla en su canal, que yo creo que así hacemos un recorrido a lo largo de este mes de agosto por los 4 canales, que yo creo que la verdad es que ha estado muy bien. Yo creo que nosotros hemos disfrutado, nos lo hemos pasado bien, además hemos visto que hay gente que tiene mucho interés, que para nosotros también es muy importante porque no sabíamos muy bien si este tipo de charlas podía funcionar o no. No es lo más importante, ¿sabéis? Que funcione, pero la verdad es que hemos visto que la respuesta que vosotros habéis dado a las charlas pues ha sido estupenda, la verdad, porque, bueno, pues el número de visualizaciones que tuvo la primera pues ha sido de más de 6.500, en la que hicimos en mi canal el otro día va por 4.500 visualizaciones. O sea, quiero decir, parece que los temas que estamos tratando, las conversaciones que tenemos, generan interés o tienen interés. Entonces, bueno, pues eso también a nosotros nos anima a ver que estamos haciendo algo que yo creo que es importante y que nos sirve a todos para, bueno, pues para seguir adelante con estos debates o con estas charlas. Bueno, pues voy a saludar aquí a la gente que nos saluda, la provisional, Efraín, Daniela, Josué, Miguel, que nos dice hola desde Guanajuato y nos felicita por la charla del otro día, estupendo. Andrés López, que nos saluda desde Boston, ¿vale? Preciosa ciudad, yo he estado allí, me encantó la ciudad de Boston, Andrés. Estuve, no sé, hace 25 años por lo menos, pero bueno, me pareció una ciudad muy europea y muy diferente de todas, del resto de los que ya había visto en Estados Unidos, con lo cual, pues oye, me llamó mucho la atención, ¿no? Miguel Tlax también saluda. Y bueno, pues podemos, mientras se va incorporando la gente, si queréis, podemos empezar con este tema de los griegos, yo creo, un poco comentando, como hemos dicho, algunos temas relativos a este libro y después, si queréis, pues hablamos de estas noticias de arte, nuevamente noticias escandalosas y que tienen poco recorrido, ¿no? Yo, como os he dicho, tengo preparadas aquí unas notas en las cuales lo que vamos a hacer es dar 10 características de bueno, pues, maneras de definir a los griegos principalmente o a la cultura helena y que hacen que tenga un desarrollo tan importante o que sea tan importante incluso ahora mismo cuando nosotros estamos hablando, porque como hemos dicho forma parte también de nuestra cultura o de nuestro acervo cultural. Si queréis me vais interrumpiendo. Me encantaría que me preguntarais algunas cosas relativas al tema o bien al libro que acabo de enseñaros y, bueno, pues ya os digo, establecemos, si os parece, un pequeño debate, ¿no? Yo creo que la primera de las características de las cuales nos habla el libro, o sea, no penséis que esto lo estoy aquí poniendo, ¿no? O sea, que lo estoy sacando así directamente, ¿no? Tengo aquí anotado un papel y con eso, en base a esto, es en lo que vamos a hablar. Entonces, la primera de las características de las cuales nos hablan de los griegos es la afición que tenían por los viajes y la afición que tenían por el mar, ¿no? Entonces, no solamente... Bueno, de hecho, muchas ciudades griegas, ¿sabéis? No estaban muy lejos del mar. Ellos no concebían estar muy lejos del mar porque el mar es su forma de vida y la salida al mar y, bueno, pues los viajes a otros lugares, como ya veremos, sobre todo con las colonizaciones, ¿no? Las colonizaciones que después van a hacer, pues estableciendo ciudades en muchos otros lugares que dan lugar a que la cultura griega se extienda también por otras zonas, ¿no? Pensar, por ejemplo, en lo que es la actual Turquía, donde había un montón de colonias que fueron fundadas por griegos, ¿no? En la costa del Mar Negro, exactamente igual, tenían un montón de colonias. En Egipto, en todo el sur de Italia, en la isla de Sicilia, bueno, incluso en España también llegaron y establecieron diferentes colonias en este lugar. Entonces, esta gente eran griegos los que llegaron, quiero decir que mantenían, perdón, pues todo aquello que tenía que ver con la religión y con, pues, por ejemplo, con la religión, con la escritura, con la cultura, con bueno, pues el saber y todo este tipo de cosas, ¿no? Pensar, por ejemplo, que algunos de los imperios antiguos que existen antes de que conozcamos la época clásica son los micénicos y los minoicos, ¿no? Los minoicos en Creta indudablemente utilizaban el mar como lugar de expansión, de intercambio comercial o de lo que fuera, ¿no? Quizás influidos en muchos casos por otras civilizaciones que habían tenido en la zona, digamos, oriental, ¿no? Como eran los fenicios, por ejemplo, todo lo que sería la zona de Siria actualmente, ¿vale? Jordania, parte de Turquía, como decimos, los sumerios que estaban un poco más allá y todo lo demás, ¿no? O sea que eso era. Así que las colonizaciones yo creo que sería otro elemento importante de los griegos que sirven para extender la cultura y que llevan la cultura también a otros sitios. O sea, hemos hablado de las colonizaciones que hacen en el sur de Italia, pero muchas de estas colonizaciones van a influyen a otros pueblos, como pueden ser el pueblo etrusco o el pueblo romano. Indudablemente, sabéis que la religión griega y la religión romana comparten todo. O sea, comparten el origen, comparten los dioses, cambiándoles el nombre y la mayoría de las historias. Lo único que los romanos hacen, de hecho, porque yo creo que no sé si es que se sentían avergonzados, no creo, pero bueno, digo de sus orígenes, ¿sabéis? Es enlazar el origen romano con la guerra de Troya, ¿vale? Cuando Eneas lleva la espada de Troya que le habían dado a París a la zona del Lacio, ¿vale? Y entonces, bueno, pues los descendientes de Eneas serán Rómulo y Remo, y Rómulo y Remo fundarán la ciudad de Roma, y bueno, pues tenemos ahí otra historia mitológica que se va desarrollando, pero el enlace, ¿sabéis?, con Grecia, con todos los dioses, orígenes de los dioses, que al final es lo mismo, ¿no? Exactamente igual entre Cronos y Saturno, pues no hay ninguna diferencia, ¿sabéis? O sea, este tipo de cosas es exactamente lo mismo, y quizás influenciando por todas estas colonizaciones que había en el sur de Italia, como os digo, que van a influir a los etruscos e indudablemente lo harán también con los romanos, ¿no? Bueno, los romanos tenían unos tirremes, ¿sabéis? Como unas barcas de, bueno, depende del número de remos que podían tener, 30 remos, 40 remos, 50 remos, depende. Para ellos la navegación era importantísima. Pensar, por ejemplo, en las dos historias más conocidas de la antigüedad, digo mitológicas, pero bueno, que son Ulises, que se va moviendo en barco por todo el territorio, ¿sabéis? Por toda la zona de la península helénica, ¿vale? Pues sufriendo diferentes aventuras o tal, pero él va en un barco todo el rato, venga, navegando, ¿no? O la guerra de Troya, que indudablemente pues el esquema central está en torno a la conquista de la ciudad de Troya, pero, por ejemplo, cuando el rey de... ¿cómo se llama? El hermano de Menelao, ahora no me sale el nombre, Agamenón, cuando Agamenón va a Troya y mueve, pues se supone que 50.000 soldados para llegar allí, los tiene que mover en barco, porque Troya, como sabéis, estaba en Turquía, en lo que actualmente sería Turquía, con lo cual, pues bueno, la navegación es muy importante. Como os digo, también para la conquista, o sea, no solamente colonización o conquista de diferentes territorios. Los griegos presumían de que eran muy buenos nadadores, que había que aprender a hablar y a nadar, a las dos cosas. Y entonces, bueno, para ellos el agua era su elemento natural, ¿vale? Pensar en todas las islas también, que hay por allí, que la única manera que tienes de salir de las islas pues es un barco, y que si se hunde el barco pues necesitas nadar para poder llegar a otros lugares, ¿no? O por lo menos para salvar la vida, con lo cual la natación también era otro elemento importante, ¿vale? Así que yo creo que este un poco sería el primer punto, ¿no? La afición de los viajes, la afición a los viajes por mar, que llevan consigo además las colonizaciones y las, bueno, pues todo esto, estar unidos al mar, la natación, todo este tipo de cosas. Vale. El segundo de los puntos que tienen los griegos es que desconfían bastante de la autoridad, ¿vale? Son muy desconfiados con la autoridad. Es decir, con la autoridad me refiero a con los políticos, ¿sabéis? Y con el sistema político que tienen. Además, los griegos son muy críticos tanto con sus políticos como con el sistema que tuvieran, ¿vale? Daba igual, porque luego cada ciudad-estado tenía lo mismo un sistema diferente. Como vosotros sabéis, Atenas llegó a ser una democracia en diferentes periodos, pero pasaron por otros sistemas que incluían pues a tiranos, ¿vale? A gobiernos de 30 o 40 sabios, y en algún caso, pues en Atenas llegaron a tener una asamblea de 3.000, ¿sabéis? Quiero decir que ahí había de todo. Entonces, esta desconfianza de la autoridad les llevaba a criticar concretamente mucho a los políticos. Yo creo que tenemos ejemplos de esto perfectos, tanto en Sócrates, por ejemplo, como en Platón. ¿Sabéis? Sócrates está, bueno, según los escritos que nosotros tenemos, critica duramente el sistema democrático ateniense porque no está convencido de él. Sócrates dice que el gobierno debería ser para los más sabios y no para los mejores oradores, ¿sabéis? Que es un poco lo que pasa ahora. Aquellos que no saben engañar en las democracias actuales, es decir, tenemos el mismo problema exactamente igual. Aquellos que no saben engañar mejor son los que llegan al gobierno. ¿Son los más sabios? Yo creo que no, yo creo que son los más inútiles, ¿sabéis? Lo que pasa es que saben medrar, saben pisar cabezas y son capaces de llegar arriba, pues posiblemente ayudándose de la retórica, de la oratoria y de la mentira, que ahora, pues con el tema de la posverdad, lo tenemos al cabo del día o a la orden, del día, ¿no? Entonces, Sócrates era muy crítico con este tema, y Platón también. Platón, sabéis que él abogaba por una república, que, bueno, pues podía tener ciertas connotaciones socialistas, socialcomunistas o algo de este tipo, ¿no? Entonces, por poneros algún ejemplo de personas muy conocidas que eran críticas, pero estaba al cabo del día. Hablar de los políticos en la calle era tema de conversación, tanto el sistema como los políticos, y sobre todo ponerlos a parir, ¿vale? Que era una cosa que hacían constantemente, ¿no? Es decir, los griegos eran personas que tenían una sensibilidad política, una sensibilidad política importante. Bueno, José Carlos nos saluda desde Trelew, Chubut, que no sé dónde está esto, pero bueno, si José Carlos nos dice, no sé dónde está esto, este sitio. E Iván me pregunta si he visto la serie Yo, Claudio. Sí, yo he visto la serie Yo, Claudio, que me ha gustado mucho, y además recomiendo varias series, sabéis, que tienen que ver con todo este tema tanto de griegos como de romanos. En Netflix hay una serie que se llama El Imperio Romano, que está muy bien realizada y que ha tratado diferentes personajes de la época romana, como eran, por ejemplo, Cómodo. Han tratado a Julio César también y han tratado a Nerón, y lo han hecho estupendamente, estupendamente bien, ¿vale? Y luego también, bueno, hay una serie dedicada a Troya, también en Netflix, que hicieron de 10 capítulos y que a mí me gustó bastante porque me interesa mucho toda la historia de Troya, porque yo creo que también, pues es como os he dicho, es el origen de nuestra civilización, entonces, que lo usamos actualmente, ¿no? Es decir, que usamos expresiones todavía que tienen que ver con esto, como arde Troya o el talón de Aquiles, o sea, que las estamos usando constantemente, ¿no? Entonces, bueno, por eso os quería decir que esas series, por ejemplo, me parecen muy buenas y muy interesantes. También... yo ya no sé si era en HBO o era en Netflix, había una serie donde contaban la vida de Julio César y después la sucesión de Julio César y la vida de Augusto, y ahora no recuerdo, se llama Roma, me parece, esta serie, ¿no? Que también a mí me gusta bastante. La película Troya me gusta mucho, creo que es muy buena. Creo que es bastante fiel a lo que tiene que ver con la historia, para ser una película que dura 2 horas y media, resumir toda la tema de la guerra de Troya en 2 horas y media, pero bueno, los actores lo hacen muy bien y más o menos, excepto el rey Príamo, que no me gusta mucho porque parece que tiene una visión trascendente de la vida en su forma de actuar. La película esta película es del año 2004, ¿vale? 2004. Pero bueno, estas series me gustan y demás. Yo Claudio la he visto, la vi hace tiempo. Yo creo que era una adolescente cuando vi Yo Claudio, y la peli está muy bien porque como va de muchas intrigas y todo lo que tiene que ver con esta, pues yo creo que es un tema que además está de moda, ¿no? Así que nada, bueno, nos saludan por aquí, ¿vale? Está Eduardo Pichardo también con nosotros. Eduardo, pues muy buenas a ti. Excepcionales esos debates que hacéis con el doctor Soriano sobre arte pop. Y que bueno, he podido seguir alguno de ellos, ¿vale? Así que eso es, ¿eh? Vale. Bueno, pues seguimos, si queréis, y seguimos comentando algunas cosas, seguimos con estas características que tenían los griegos. Nos habíamos quedado en la segunda, que tenía que ver con la desconfianza de la autoridad y la crítica principalmente al sistema político, ¿vale? Ya sabéis, estamos unos 26 personas, ya sabéis que podéis dejar un like si os apetece. Oye, también si queréis colaborar con el canal, pues ya tenemos... Podéis mandar un super chat o un super sticker y yo, como siempre, os lo agradezco muchísimo. Porque vosotros pensad que para mí este año se ha terminado de trabajo. Porque no hay alumnos extranjeros, con lo cual, caput el año. Así que bueno, si queréis colaborar, se agradece mucho, la verdad. Bueno, bien, aparte de esto, decíamos entonces que tenían una sensibilidad política bastante especial, aunque... Tienen algunos temas que nosotros quizás no llegamos a comprender, porque tenemos una sensibilidad diferente, por supuesto, que es el tema de la esclavitud. La esclavitud lo veían como una cosa perfectamente normal, ¿vale? De hecho, mucha gente griega, lo que ellos querían era no caer en la esclavitud para ser conquistados, porque perdían todos los derechos que tenían. Es decir, se sentían ciudadanos libres para poder criticar el sistema, ¿sabéis? Y entonces, bueno, la esclavitud para ellos era algo terrible, ¿no? Algo tremendo, ¿no? Entonces, porque perdían todos los derechos y todas las libertades que tenían o habían adquirido. Entonces, para ello. Pero bueno, hablaban de ello como una cosa normal. Sócrates, por ejemplo, Platón, Aristóteles hablan de ello como si fuera una situación normal, cuando nosotros sabemos perfectamente que no lo es. Bien. La tercera de las características que yo creo que deberíamos señalar es el individualismo que tenían. Los griegos tenían un gran individualismo. Es decir, yo creo que esto es muy importante para el avance de la cultura, ¿sabéis? Y para el avance de las diferentes disciplinas que ellos desarrollaban, ¿no? Como hemos dicho, bueno, no solo individualismo, sino también independencia y un orgullo personal de que yo soy el descubridor de, ¿sabéis? Yo soy capaz de hacer esto. Desde antes de la civilización clásica tenemos muchas figuras que están intentando descubrir nuevos teoremas, que se adentran en las matemáticas, que tratan de trabajar con la geografía, con la geometría, con los astros, con todo tipo de cosas, ¿no? O sea, que eso sería. Y de muchos de ellos dejaron sus cosas por escrito y gracias a ello los conocemos, ¿no? O por lo menos nos hablan de ellos otros escritores y gracias a eso pues conocemos lo que querían, quién era Tales de Mileto y qué es lo que hizo en esa ciudad, ¿no? Quién fue Pitágoras y por qué conocemos pues el teorema del cual nos habla, ¿no? Quién fue Arquímedes y qué es lo que Arquímedes dijo respecto a los cuerpos sumergidos en los fluidos que experimentan empujes verticales, ¿no? ¿Entendéis? Todo ese tipo de cosas. El individualismo, la independencia, el orgullo hace que sean capaces de destacar en un montón de disciplinas y que además quieran dejar constancia de ello, ¿no? Yo siempre he pensado, por ejemplo, porque luego en época medieval, tanto en época románica como gótica, ¿sabéis? Hay muchos autores que desconocemos, son autores anónimos. Yo creo que siempre la gente ha tenido su propio orgullo, ¿no? Y su propio individualismo de llegar a ser conocido, una persona que firma una obra. Pero, bueno, quizás no tenemos la documentación y por eso pues no lo conocemos. O sea, yo creo que por ahí es por donde deberíamos captar esa idea de qué es lo que ocurre en la Edad Media y por qué conocemos autores que están trabajando en el siglo VI a.C., en el siglo V, en el siglo IV a.C., en el siglo VIII, ¿no? Alguno de ellos, como pues estos, Hesiodo y Homero y todos estos poetas de los cuales pues, nos han transmitido estas obras clásicas, ¿no? Estas obras clásicas. Bien. El cuarto punto, que yo creo que también deberíamos destacar acerca de los griegos, es la curiosidad, ¿vale? Es la curiosidad que ellos tienen por conocer o por preguntarse ciertas cosas, ¿no? Yo creo que aquí estaríamos en el paso de lo que es el mito al logos, ¿no? Es decir, dejamos el mito con todo lo que tiene de inexplicable, ¿sabéis? Todas aquellas cosas que no llegamos a conocer y que no son abarcables, y entonces tratamos de meter todas estas historias en un cuento, ¿no? que nos diga más o menos cómo fue el origen del mundo, dejamos aparcado todo esto y hay autores que se van a preguntar pues, por todo tipo de cosas, ¿no? Por todo tipo de cosas que tengan que ver con la Tierra, con el origen, ¿sabéis? Con los planetas, con la astronomía, por ejemplo, con la astronomía, ¿no? Con la aritmética, con la filosofía, como hemos dicho. Preguntarse el por qué estamos en este mundo, cuál es el propósito, ¿no? Es decir, ¿por qué somos capaces de pensar? Mientras que pues hay otros animales que no son racionales como nosotros. ¿Y cuáles son nuestras virtudes? ¿Qué es la metafísica? Todo lo que sea. Tener curiosidad es muy importante para poder desarrollar pues, todo este acervo cultural del cual estamos hablando, ¿no? Y además los griegos eran personas que se dedicaban a la investigación sobre diferentes fenómenos. Investigaban todo tipo de fenómenos, erróneamente a lo mejor, como la disposición de los astros en el cielo, ¿no? Donde pensaban que a lo mejor, no me acuerdo quién era, que pensaba que primero estaba Mercurio, luego estaba Venus, luego estaba el Sol, luego estaba la Tierra y luego ya seguíamos así con la lista de planetas. O aquellos que pensaban que la Tierra era como un barco, ¿sabéis? Un barco, por debajo del barco había un mar y bueno, pues alguien estaba dirigiendo el barco para que fuera o se moviera hacia un lado o hacia otro. Bueno, son conceptos erróneos, ¿no? Pero oye, investigaban sobre estos temas o tenían curiosidad o interés por desvelarlos, ¿no? Además, yo creo, bueno, esto también, viajar es una cosa que te ayuda a ampliar tus conocimientos. Viajar abre la mente. Esto no existe duda, porque te hace entrar en contacto con otras culturas y darte cuenta de que las cosas no son mejores ni peores, sino que son diferentes, ¿vale? Y ahí está la gracia, en que las cosas son diferentes, en que hay gente que hace las cosas de forma diferente a ti, que viste de forma diferente, que piensa de forma diferente, o que tiene una cultura distinta. Entonces, viajar significa ampliar conocimientos y esta es una cosa que los griegos nunca desdeñaron en ningún momento, ¿sabéis? Viajar a otros lugares o moverse hacia otros lugares pues que ellos tuvieran cerca, ¿no? Como hemos dicho, pues la zona de Oriente Medio, ¿no? La zona de Egipto, Italia, Sicilia, incluso llegaron a España, como os digo. Así que, bueno, viajar muy importante para todo esto. Y luego ellos lo que hacían también era buscar semejanzas entre diferentes campos de actividad. ¿sabéis? O sea, diferentes campos que trataban de poner en común, ¿vale? Pues lo que pudiera ser la geografía o la filosofía, ¿vale? La aritmética con las matemáticas o lo que fuera, ¿vale? O sea, ponían o intentaban poner los médicos con lo que sea, ¿vale? Buscaban semejanzas entre diferentes campos de actividad y así también este tipo de comparación hace que el tema se mueva y que vaya adelante. A ver, vemos un par de preguntas. Dice José Carlos, en la Edad Media surgió la Iglesia y lo que hace es dogmatizar, por lo tanto, castigan el individualismo y normalizan toda la actividad humana. Sí, pues bien, sí. Si queréis un día podemos dedicar a hablar del papel de la Iglesia. Yo he dicho muchas veces que a mí me parece sorprendente, ¿sabéis? Que haya unos avances de todo tipo, si queréis incluso artísticos, arquitectónicos, en la época griega y en la época romana, muy destacados, sobre todo los romanos en arquitectura y todo lo que tiene que ver con ingeniería, y que de repente cuando cae el Imperio Romano damos un paso como si fuera aproximadamente 1000 o 1500 años atrás, ¿sabéis? Y hasta el año 1500, o sea, hasta 1500 años después, hasta que no llegue el Renacimiento no se vuelve a retomar pues todo aquello que tanto los griegos como los romanos hacían perfectamente. Pero yo creo que en todos los campos del saber, o sea, no solamente en lo que tiene que ver con arquitectura, sino en filosofía, como decimos, en demás, porque digamos que, como dicen en la película del Nombre de la Rosa, durante la Edad Media es más una preservación del saber, no una investigación, ¿vale? Es decir, ellos se dedican a preservar y a copiar, no a investigar, ¿vale? La investigación llegará tanto después y es la investigación la que nos trae hasta donde estamos ahora, ¿no? Eduardo dice que el conocimiento de las artes antes de Cristo sufrió alguna modificación cuando se evangelizó Europa o se ha preservado intacto. Bueno, yo creo que respondo con lo que he dicho antes, Eduardo, sobre este tema. Y entonces, bueno, pues eso decimos. Es decir, la Iglesia yo creo que es un paso atrás. ¿Vale? Es un paso atrás porque ellos lo que no quieren es que se mueva nada, que se quede todo más o menos como está y mantener cada uno su parcela de poder. Por eso dividen de una forma feudal en la cual tanto el Papa como el Rey tienen ahí el poder, digamos, y bueno, pues los demás trabajan para ellos y les ayudan. Si no se mueve ese sistema, ellos se quedan en la cúspide de la pirámide y todo funciona fenomenal, pero no hay investigación. ¿Vale? El nacimiento de las primeras universidades no será hasta el siglo XIII. ¿Vale? Es decir, la preservación del saber se hace en monasterios, como sabemos, ¿vale? Pero la investigación, y la universidad es un centro de investigación, no va a surgir hasta el siglo XIII. Entre ellas, la Universidad de mi ciudad, de Salamanca, como sabéis, que fue fundada en el año 1218 y es la tercera más antigua de toda Europa, después de París y Bolonia, creo. O sea que quiero deciros que es la más... Estamos en el siglo XIII, o sea, han tenido que pasar 1300 años para que se haga la fundación de las primeras universidades donde solamente se podía estudiar teología, no se podía estudiar otras disciplinas. Después fueron ampliando conocimientos y la Universidad de Salamanca, por ejemplo, llegó a destacar mucho en el siglo XVI, tanto en medicina como en derecho, y sigue haciéndolo actualmente, ¿sabéis? Son, digamos, las dos carreras estrella que se pueden cursar en esta universidad. Historia del arte no tanto, pero bueno, nada, yo estudié aquí, tampoco pasa nada, porque después he podido ampliar mis conocimientos, ¿vale? ¿Sabéis, por ejemplo, hay una cosa que es curiosa y que, bueno, ya que me seguís vosotros habitualmente, yo jamás en la carrera estudié arte del siglo XX en adelante. No lo vimos nunca. O sea, yo todo lo que sé, tanto de arte de vanguardias como de arte contemporáneo, lo he tenido que estudiar por mi cuenta, porque me gusta y lo he estudiado por mi cuenta, pero jamás llegamos a ver, bueno, yo diría que, o sea, a mí del siglo XIX yo creo que algo vimos, pero las vanguardias, por ejemplo, yo no vi nunca impresionismo en la carrera. O sea, no sabía distinguir a Manet de Monet, ¿sabéis? Porque como no los habíamos visto, pues nada, tenía que mirarlo por ahí. Jamás vimos nada. O sea, de nacimiento de fotografía, por ejemplo, que luego yo he tenido que enseñar, yo enseño fotografía habitualmente, hago una introducción a la historia de la fotografía y demás. Nada, o sea, absolutamente nada. Las vanguardias, nada. Y bueno, he escrito un libro sobre vanguardias ahora mismo, ¿sabéis? Que se llama Las vanguardias artísticas para niños, que incluye talleres prácticos y que podéis buscar, pues no sé, en alguna de la caja del último vídeo, por ejemplo. O sea, que nada, que no, que lo he tenido yo que estudiar por mi cuenta porque no. Bueno, y no os digo de arte contemporáneo. Arte contemporáneo, yo tenía un profesor que le daba repelús, que decía que bueno, que no, que él, que ya con Picasso eso ya no era arte. Decía, este era profesor de Renacimiento, daba clase de Renacimiento este hombre. Decía que después de Picasso ya no era arte, ¿vale? Y nada, pues no había puesto interés tampoco él nunca en estudiar nada parecido, ¿no? Bueno, Facundo nos saluda y nos dice que la religión católica anexa todas las posibilidades religiosas y alcanza la perfección clásica total. Bueno, hasta el siglo XVI no alcanza la perfección clásica porque hasta entonces cometían bastantes errores y tenían mucho miedo a que todos los edificios se le cayeran. Será cuando pierdan el miedo, cuando Brunelleschi, por ejemplo, ¿cómo se llama el arquitecto de Santa María de la Fiore en Florencia? Ahora no me sale. No será hasta que se construya la cúpula de Santa María de Fiore y pierdan el miedo ahí en el año 1450 a que se caiga, a que se venga abajo. Yo creo cuando van a intentar llegar o acercarse a todo lo que tenga que ver con la perfección artística que después, pues yo creo que Miguel Ángel, por ejemplo, ya en Italia desarrolla tremendamente, ¿no? Ramiro nos habla sobre la mitología plasmada en las artes. La mitología, por supuesto, está presente en todo. Claro, yo estaba escribiendo un texto ahora sobre la Esfinge, que tiene un origen egipcio, ¿sabéis? Y sumerio, después pasa a los sumerios, pasa a los griegos. Nosotros la conocemos mucho por la mitología, que tiene que ver con la historia de Edipo, ¿vale? Edipo que mata a la Esfinge, se casa con su madre después, entrando en la ciudad de Tebas. Pero, por ejemplo, en la Edad Media, la Esfinge también está presente y aparecía en algunos capiteles y aparece también en algunas portadas de los edificios, más como un elemento para provocar miedo, ¿sabéis? Que otra cosa, no tenía una mayor simbología, que podía ser una figura monstruosa, que aparecen muchas de ellas pues en todo lo que tiene que ver con los bestiarios, ¿no? Medievales, muchos de ellos románicos, pues las historias estas del Beato de Liébana también, y en algunos textos que tenían que ver con la iconografía que escribe Santiago de la Voragine, en la cual se van a basar mucho para desarrollar tanto historias de santos como, bueno, pues en parte estos bestiarios que también teníamos, que vienen de la Edad Antigua, vienen de época griega o romana, como por ejemplo la figura de la esfinge, ¿no? De la esfinge. Bueno, seguimos ahora. Vamos a seguir con el punto 5. Ahora seguimos con vuestras preguntas o con alguna de vuestras preguntas. Tenemos 45 espectadores. Venga, dejar un buen like, que no cuesta nada, y posicionamos el vídeo mucho mejor. Y ya sabéis que si queréis colaborar con el canal, pues podéis dejar un superchat o un sticker, ¿vale? Perfecto. El quinto punto que desarrollan los griegos principalmente es que se encontraban en posiciones que maximizaban su exposición a otras culturas. Es decir, que ellos estaban perfectamente abiertos a todo lo que tenía que ver con las culturas foráneas y aprendían de ellas, lo asumían y lo desarrollaban. Este es un punto que yo creo que también es interesante porque los romanos también van a tener algo parecido, ¿vale? Hacen algo parecido. O sea, los romanos están todo el día aprendiendo. O sea, están conquistando porque extienden el territorio, pero aprenden una barbaridad, ¿vale? Y entonces absorben todo lo bueno que tienen otras culturas de táctica militar, de medicina, de filosofía, de matemáticas, de ingeniería, de todo. Y los griegos eran iguales, ¿sabéis? Ellos están muy abiertos a todo lo que tiene que ver con la cultura y están muy abiertos a las influencias foráneas. Muchas de las cosas que tienen que ver con la religión o con la mitología, bueno, están tomadas de otros lugares, de otras religiones, ¿no? Hemos hablado de la Esfinge antes. La Esfinge está tomada de Egipto, ¿sabéis? Es el origen, ¿vale? Pero si hablamos, por ejemplo, pues no sé, de la medusa, pues nos pasa 3/4 de lo mismo, ¿vale? O del grifo, pues nos pasa exactamente igual. O de los primeros dioses a los cuales se hace alusión, ¿sabéis? Apolo, que sería el dios Sol, Amon-Ra, en la religión egipcia, ¿vale? O bien, ¿sabéis? La figura de Afrodita, ¿vale? Que tendría que ver con Venus, ¿no? En la religión romana, pero que tiene que ver con la fertilidad, con la naturaleza y con otras diosas que estaban ya presentes en la mitología, en la época fenicia, en la época sumeria y todo esto, ¿no? O sea, este tipo de conexión son influencias foráneas que indudablemente ellos asumen y que van a adoptar en su propia cultura. Repito, ellos no hacen ascos a nada que tenga que ver con otras culturas, sino que lo absorben y además les va a servir después para sus propias investigaciones. Es decir, estos maximizan o ponen de relieve su exposición a otras culturas. Bien, el punto 6, que tendría que ver con los griegos, tiene que ver con la risa y con el humor. Eran muy aficionados a reírse y tenían un humor como muy especial, ¿no? Además, decían, por ejemplo, que los espartanos eran muy divertidos, eran como muy ingeniosos, ¿sabéis? Y muy mordaces en las frases que ellos decían, ¿no? Pues no sé, imaginaos que se encuentran conmigo de repente y me dicen, ah, ¿te acabas de cortar el pelo? Bueno, pues es que yo soy calvo. No, pero bueno, ¿entendéis? Pues este tipo de broma mordaz era algo que podían llevar a cabo, sobre todo los espartanos, ¿no? Además, ellos, pues algunas de las... hombre, gracias Eduardo, que nos deja Eduardo Pichardo ahí unos pesos y que yo le agradezco muchísimo, ¿vale? Gracias Eduardo. Seguimos aquí con los griegos. Bueno, estábamos diciendo que tenían múltiples vocablos para referirse a cosas que tengan que ver con la risa y con el humor, ¿sabéis? Entonces era curioso. ¿Sabéis que hay algunas civilizaciones que tienen diferentes vocablos, por ejemplo, pues en países nórdicos, ¿no? Para decir el tipo de nieve que hay, que puede ser más gorda, más fina. Pues en España es imposible porque la nieve es la nieve y nieva muy poco, ¿eh? Así que esa sería una cosa. Pero bueno, en Japón, por ejemplo, tienen varios vocablos para referirse a la lluvia, y también a la temperatura del agua, que nosotros no tenemos tantos, ¿sabéis? En español, por ejemplo, me resulta curioso. Yo es que aprendí un poquito de japonés, he aprendido un poco de japonés, tengo un título A2, ¿sabéis? Y entonces por eso sé que hay bastantes vocablos referidos a esto. Bueno, pues los griegos los tenían referidos a la risa y al humor. Cínico, esta palabra, la palabra cínico, es una palabra que alude a la confianza y también al escarnio, ¿vale? Un cínico, alude a la desconfianza, es una persona, un cínico, en la cual no se puede confiar, y también pues una persona que sabes que a lo mejor te va a someter a cierto escarnio. Pero cínico es una palabra griega, ¿vale? Es una palabra de origen griego. Las comedias, dice, es algo muy típico. Las tragedias también, ¿vale? Pero las comedias eran muy típicas y se escribían para concursos, ¿vale? Que se presentaban, como sabéis, en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en festivales, y luego se premiaban algunos de ellos. Y la comedia era algo muy típico de Grecia o de la Grecia clásica. Tenemos múltiples autores que se han dedicado a este tema con obras que todavía, por supuesto, como sabéis, se siguen representando en la actualidad, ¿vale? En la actualidad. Bueno, llevamos 6, vamos a ver alguna de las preguntas. Le damos las gracias a Eduardo otra vez por ese superchat que nos ha dejado. Venga, si se anima alguien más, pues estupendo. Y estamos casi 50 personas ahora mismo. Venga, que vamos muy bien. Estamos muy bien de gente. Juan Carlos nos decía, y no quiero perder aquí, dice, imagínate decirle a una persona que te vas a portar mal y vas al infierno y vas a sufrir allí toda la eternidad, ¿vale? Es porque decía José Carlos, perdón, Orihuela, que la inversión de infierno y paraíso lleva al feudalismo y a la pobreza en todos los aspectos. Bueno, por ejemplo, los griegos también tenían un infierno, ¿vale? O sea, pero bueno, no, yo creo que no era con una connotación tan negativa, simplemente era un tránsito, un lugar al cual la gente podía viajar o iba después de morir, como sabéis, con 2 monedas para que Caronte te cruzara por la laguna Estigia, creo que era, hasta este lugar, hasta este inframundo donde estaba Hades, se supone, pero no era un lugar de, no se supone, no parece que fuera un lugar de sufrimiento, ¿no? Bueno, como quizás después dentro del aspecto católico, si queréis, o cristiano, el infierno sí se ha utilizado como un lugar con el miedo, ¿no? Como el miedo de estar allí durante toda la vida o para la vida eterna, ¿no? Entonces eso. Bueno, Iván nos dice, habría que volver a estudiar las lenguas antiguas, como el latín o el griego. Pues no lo sé, yo espero que no se dejen de estudiar. No sé, yo estudié 4 años de latín y 1 de griego clásico. Yo creo que es muy importante porque te ayuda a abrir tu mente, estudiar latín y griego. Así que al final estudiar latín no es tan difícil porque muchas palabras son iguales, ¿sabéis? Así que, claro, son iguales a las nuestras, muchas de las palabras que tenemos. Y en griego, anda que no tenemos palabras griegas en el vocabulario español, os quedaríais sorprendidos de todas las que, hay, ¿no? Yo espero que no dejen de estudiar latín y griego. Entiendo que lo hagan las personas que van por letras, pero además es que todo el tema que tiene que ver con las declinaciones, ¿sabéis? Con las conjugaciones y tiempos verbales y con todo este tipo de cosas, con estudiar cómo escribía Julio César, por ejemplo, o Virgilio o demás, pues, oye, que abre tu mente, que te ayuda a conocer qué es un sujeto, qué es un complemento directo, indirecto, cómo se forman las diferentes conjunciones o qué tipo de frases forman las diferentes conjunciones. O sea que yo creo que es importante, la verdad. A mí el latín se me daba bastante bien en el colegio, recuerdo. Y en la carrera, yo estudié en primero de Geografía e Historia, estudiábamos latín. Y se me daba bien traducir. Traducía bastante bien a Virgilio, que era complicado, por lo que decían, pero no se me daba nada mal traducir a Virgilio. Ahora se me ha ido todo, se me ha olvidado, porque luego, claro, oye, lo dejas de usar y se me ha ido. Pero tengo un buen amigo, del cual tenemos un vídeo aquí en el canal, de Fernando Lillo Redonet, que escribió un libro hace poco que se llama Un día en Pompeya, editado por Espasa, ¿sabéis? Por Planeta, vamos, la editorial Planeta, y le hice una entrevista, así que si estáis interesados, buscarlo, que tenemos una entrevista con Fernando Lillo Redonet, y que él es profesor de lenguas clásicas, él hizo filología clásica. De hecho, yo tenía un par de ilusiones, ¿vale? Una era estudiar filología clásica, griego y latín, y otra era estudiar filosofía, ¿vale? Entonces yo aquí en Salamanca me fui a la Universidad Pontificia, una universidad privada que hay de la Iglesia Católica, porque tenían una carrera en la cual se podía estudiar griego, latín y hebreo. Estudiabas las tres a la vez. Y fui con este amigo mío, con Fernando Lillo y con más gente, pero no, yo no terminé muy convencido y finalmente no lo hice. Quería haber empezado filosofía, pero dije, la verdad es que no me apetece mucho, y me resulta curioso porque yo trabajo ahora con todos los temas y todas las cuestiones de estética, y escribo sobre cuestiones de estética y estoy todo el día hablando de filosofía, ¿sabéis? O sea que me apasiona el mundo clásico. Hoy estamos hablando de Grecia. Hablo de filosofía o escribo sobre filosofía habitualmente y después estudié historia del arte. Entonces, es una cosa curiosa donde las tres cosas que yo quería hacer yo creo que se aunan en una sola, o sea que eso sería. Bueno, dice, qué bueno lo del libro, hago por conseguirlo en América, ¿vale? En Amazon. Vale, pues no sé a qué libro te refieres. Si es al libro del que estamos hablando, es este libro de Edith Hall, que se llama Los griegos antiguos, ¿vale? Que es este libro, ¿no? Dice Facundo, todas las religiones de cualquier valor nacieron a orillas del Mediterráneo en la mitología griega. Bueno, tienen influencias y demás, ¿no? Tienen influencias de todo, como decimos, pero vamos, tiene influencias egipcias, por ejemplo, las religiones, ¿no? Tiene influencias sumerias, como decimos, y de otros lugares. Incluso tienen influencias, yo diría, de religiones orientales, indias y demás, me atrevería a decir en algunos casos, ¿vale? Bueno, José Antonio nos saluda desde Argentina, pues un saludo también para ti, José Antonio. Y vamos a seguir con los puntos 7 y 8, estas características de los griegos de los cuales estamos hablando, ¿vale? Le damos las gracias a Eduardo otra vez por este superchat que nos mandó. Vale, las número 7 sería que los griegos eran muy competitivos y tenían una competitividad agresiva, ¿sabéis? Yo creo que por ahí deberíamos decirlo o expresarlo de esta manera. Esta competitividad no solamente la podemos ver, por ejemplo, en las Olimpiadas, si queréis, ¿vale? Las Olimpiadas que bueno, pues hacían una reunión, unos juegos, en el cual el que ganaba las Olimpiadas pues era un verdadero héroe, ¿sabéis? Era un héroe. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos este tipo de competición, ¿no? Donde el éxito y el fracaso era muy importante. Pero yo creo que podríamos aplicarlo también a otras disciplinas, ¿no? La competición también tiene que ver con la conquista. Y los macedonios, tanto con Filipo II, si queréis, como con después Alejandro Magno, pues Alejandro Magno no tenía final, ¿sabéis? Él quería haber conquistado absolutamente todo. Todo el mundo, llegó hasta la India, ¿sabéis? Era una cosa tremenda lo que hizo Alejandro Magno, las conquistas que hace, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta competitividad agresiva también tiene que ver con esta idea que tenían en sí y que les lleva, a, como hemos dicho, con este individualismo que ellos tenían a llegar a mucha, o sea, a ser conocidos, a ser diferentes de los demás y a destacar, ¿no? Esta sería la idea. Bueno, el número 9, el punto número 9 nos habla de que los griegos tienen una pasión por la excelencia, ¿no? Por la excelencia y también porque toda esta cultura no se pierda y se desarrolle todo lo que se pueda, ¿vale? Por ejemplo, ¿dónde lo vemos esto? Pues mirad, esto lo vemos después de la muerte de Alejandro Magno en la construcción de diferentes bibliotecas que van a esparcirse, si queréis, por muchos lugares de la zona mediterránea. En la zona de lo que actualmente sería Siria o Turquía tendríamos varias, aunque sin duda la biblioteca más conocida era la biblioteca de Alejandría, ¿vale? Que construyó el rey Ptolomeo y después sus sucesores, y que va a llegar pues hasta Cleopatra y después más adelante, ¿vale? Entonces, lo que quiero deciros es que la biblioteca de Alejandría no era simplemente una acumulación de libros, ¿vale? O de copistas haciendo copias de diferentes libros o comprando diferentes originales. Era un centro de investigación y de saber donde se podía acudir a estudiar y donde algunas de las figuras más importantes, tanto del teatro, la filosofía, la medicina, ¿vale?, acudían a este lugar para intentar conocer mucho más o, bueno, pues digamos, adentrarse más en todo lo que tuviera que ver con la cultura, ¿no? Así que por eso decimos que es una pasión por la excelencia y por el saber que no tiene fin, y que ellos tratan de desarrollar. Bien, el punto número 9 que tendrían estos griegos, nos queda hasta el 10 y luego pasamos a comentar estas noticias sobre arte que yo considero divertidas, sería la elocuencia, ¿vale? La elocuencia, es decir, es durante la época griega, si queréis, hay un desarrollo importantísimo, un florecimiento extraordinario de la prosa y de la poesía, ¿vale? Ambos, algunos eran muy buenos en prosa, otros eran muy buenos haciendo poesía, ¿no? Afirmaban los griegos que no había parangón si alguien intentaba hablar con ellos, que ellos hablaban 100 veces mejor que cualquier otra persona. El don de la palabra les hacía superiores a los bárbaros. Y yo quiero hacer hincapié en esta palabra porque bárbaro es una palabra que significa la gente que no habla griego, ¿vale? Para que vosotros lo tengáis en cuenta. Bárbaro es una persona que no habla griego. Fijaros si ellos tenían, digamos, estaban pagados de sí mismos en torno a todo lo que tenía que ver con hablar y con el tema de que hablaban muy bien, ¿no? Hablar con persuasión era una de las primeras capacidades que ellos aprendían, todo lo que tenía que ver con la retórica. Hablar con persuasión, sabéis que es una cosa que, bueno, pues puede venir bien para cualquier empresa, por ejemplo, si trabajas en una empresa, eres un directivo de una empresa. Pues hablar con persuasión es importante para que la gente que trabaja para ti pues se involucre en el proyecto. O por los políticos, por supuesto, que son personas que aprenden retórica y que tratan de hablar con persuasión o mentir con persuasión, que es una cosa que suelen hacer constantemente, día a día, a la cual nos tienen muy acostumbrados, ¿vale? Bueno, la número 10 es la actitud que ellos tenían respecto a la alegría, ¿vale? La alegría como una capacidad para disfrutar de la vida, ¿vale? Disfrutar de la vida, para la búsqueda de la felicidad, ¿sabéis? De todo aquello que hace feliz a las personas. Esto es algo que los griegos tenían constantemente y que yo creo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Voy a bajar la persiana y ahora os cuento, no os vayáis, yo os sigo hablando. Voy a bajar la persiana porque es el primer día, ¿sabéis?, que hemos tenido en Salamanca, en el cual hemos podido disfrutar de una temperatura más agradable. Llevábamos todos los días con temperaturas que tenían en torno a, no sé cómo deciros, 37, 38 grados centígrados. Vamos, que hemos pasado un calor horroroso. Y era el primer día que estábamos con nubes y el sol pues no había salido hasta ahora mismo, que veis que me daba de frente y demás, y que yo quería hoy hacerlo con luz natural porque, por ejemplo, las charlas con el doctor Soriano, Fernando y Rayitos, las he hecho con luz artificial y la luz no es suficientemente potente y entonces parece que estoy en una discoteca, ¿sabéis? Porque la luz va cambiando ahí de color y demás. Así que digo, bueno, pues voy a hacerlo con una luz natural hoy, que por lo menos tenemos nubes, pero es que en esta habitación, en el salón de la casa donde yo estoy, ¿sabéis? Me da de frente el sol y por eso pues puede llegar a ser un poco molesto, ¿vale? Así que bueno, esa sería la 10ª característica que hemos dicho, una actitud respecto a la alegría y la felicidad de la vida, la búsqueda de la felicidad y la posibilidad de hacer feliz a la gente, que era algo que también los griegos tenían, ¿no? Así que yo creo que estas cosas que hemos dicho, afición a los viajes, desconfianza hacia los políticos, individualismo, curiosidad, apropiarse de las cosas que, de los conocimientos de otras culturas, la risa y el humor, la competitividad agresiva, la pasión por la excelencia y la elocuencia y finalmente la actitud respecto a la felicidad, a la alegría, hacen de esta gente pues algo como muy especial, ¿no? Como gente muy, muy especial, ¿no? ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado estas 10 cosas que hemos comentado respecto a los griegos y que les hacen especiales, yo creo, y que indudablemente tienen que habernos transmitido porque, como os he dicho, este es el origen de nuestra cultura, o sea que tienen. De ello habla este libro, ¿vale? Que hemos dicho de los griegos antiguos, escrito por Edith Hall, está muy bien, no, hombre, tampoco es el libro científico, ¿sabéis? Pero se lee muy fácilmente, es muy entretenido y nos da una visión de Grecia desde, bueno, pues desde estas primeras culturas que hemos dicho, micénicas, minoicas, hasta pues la llegada del cristianismo, sabéis, con la, bueno, pues con la conquista romana y la llegada del cristianismo en el siglo, si queréis, primero, final del siglo primero, principios del siglo segundo después de Cristo. Leemos algunas preguntas y vamos a comentar ese par de cosas respecto a esas noticias de arte así como muy llamativas, ¿no? Iván nos decía que en Galicia hay formas de catalogar la lluvia. Pues claro, fijaros, claro, es que en los sitios donde tienen mucho, pues por supuesto, pero aquí, por ejemplo, no llueve prácticamente nada, o sea que eso era. María C. nos saluda desde Lleida, vale, gracias por tus palabras, pues a ti también, María, un abrazo, espero que estéis bien. Alebrije Cíclico nos saluda desde México y dice que espera el directo del viernes. Pues nada, el viernes allí estaremos haciendo el directo a las 6 de la tarde en España, 11 en México, y vamos a hablar sobre la vigencia de la pintura. Recordar, con Fernando Castro, con Rayitos y con el doctor Soriano, ¿vale? Los griegos eran puro buen gusto para todo. Bueno, indudablemente es una cultura apasionante, apasionante. ¿Qué opinas de Miguel de Unamuno? Me dice Facundo López. Bueno, voy a contestar a esta pregunta y luego hablamos de estas noticias de arte. A mí, Miguel de Unamuno, sabéis que vivió en Salamanca. Él fue catedrático de griego, por cierto. Era catedrático de griego en la Universidad de Salamanca y fue rector durante bastante tiempo. Y entonces, para mí Unamuno es una figura muy interesante porque cuando yo tenía 17 años, ¿sabéis? Nos hacían leer San Manuel Bueno Mártir, este libro de Unamuno. Entonces teníamos que leerlo porque formaba parte, yo creo, de la selectividad, del examen de acceso a la universidad, y podía caer en ese examen. Entonces yo de hecho, San Manuel Bueno Mártir me lo leí una vez y me lo volví a leer otra vez, pero no porque no tuviera claras las ideas, sino porque me gustó tanto cómo lo expresaba y cómo ponía en duda la vida eterna, que me encantó. Y entonces pues lo leí. Unamuno es uno de los grandes pensadores que tenemos en España, una persona además, yo diría que está muy por encima de todo lo que tiene que ver con la política, porque como sabéis, él en los últimos años se vio envuelto en la República, en los fascistas, en los comunistas, en el principio de la Guerra Civil y demás. Salamanca fue capital de España durante el principio de la Guerra Civil, con lo cual, pues Unamuno le pillaron aquí, él estuvo desterrado por cuestiones políticas. Yo creo que él estaba muy por encima de todo esto y tiene un pensamiento muy superior a toda esa gente que tenía, pues, un pensamiento bastante como una cucaracha, si queréis, no mucho más grande que el que pueda desarrollar una cucaracha. Entonces, pues bueno, Unamuno estaba muy por encima de todos ellos. Aquí conservamos una casa donde vivió Unamuno en Salamanca, yo la he visitado alguna vez, y también se conserva un museo que está muy cerca, está pegado a la fachada de la Universidad de Salamanca, ¿vale? O sea que eso es. A mí hay una cosa que me resulta curiosa, ya que estamos hablando de los griegos, porque bueno, él, como os he dicho, sacó una cátedra de griego en Salamanca, aunque él no era especialista en griego, pero sacó la cátedra de griego y la sacó, pero eso me resulta curioso. No digo que no supiera, digo que él no era especialista en griego. Yo tuve un profesor de filosofía, por cierto, que era valenciano, y él era especialista en Unamuno. Me dio clase en segundo de carrera, porque teníamos posibilidad de coger alguna optativa, y yo cogí Historia de la Filosofía en España. Y entonces él era especialista en Unamuno. Yo creo que ya ha fallecido este hombre. Se fue a Valencia. Él, cuando se jubiló, se marchó de aquí. No me acuerdo cómo se llamaba, fíjate. Pero era muy buen profesor, la verdad. Y no me acuerdo de su nombre. Bueno, es así. Unamuno, un gran pensador, uno de los más grandes pensadores que tenemos en España, ¿vale? Rick Cerón nos saluda. Hola, Rick, pues que es un habitual del canal. Un abrazo muy grande. Y bueno, ya que estamos, ahora vemos las preguntas, vamos a comentar alguna de estas noticias, ¿no? Que tenemos 55 espectadores, ¿vale? Ya sabéis que podéis dejar un like o colaborar con el canal si os apetece, ¿vale? Yo quería comentar esta noticia en la cual teníamos un hombre, ¿sabéis? Que es un turista que mutila una escultura de Antonio Canova en una galería. Vamos, la escultura era de Paulina Borghese y estaba realizada en la provincia de Treviso, en el Véneto, en Roma, ¿vale? Y entonces el tío, que hay un vídeo por ahí por internet, podéis verlo, o alguna foto, ¿vale? El tío se quiere hacer una foto con la escultura de Antonio Canova y entonces se tumba al lado de la escultura de Antonio Canova, ¿sabéis? Y hay otra persona, una mujer, que le está tomando la foto, Con tan mala suerte, bueno, yo creo que él no tiene dos neuronas en la cabeza, o sea, tiene dos neuronas, una para levantarse y otra para ir al baño, ¿vale? Pero no tiene ninguna más, ¿vale? Entonces, este tío de las dos neuronas se pone a hacerse la foto y daña la escultura y le rompe algunos de los dedos de los pies, ¿sabéis? Mientras está tomando la foto. Y se da cuenta, es consciente de ello, ¿vale? Es consciente de que le ha roto los dedos de los pies que estaban hechos en yeso, ¿sabéis? Y entonces el tío se levanta y se va, ¿vale? Pero las cámaras lo han grabado. Le grabaron, ¿vale? Y entonces le han detenido. Ya había salido del museo el tío, no sé si se habría llevado el dedo pequeño del pie o el dedo gordo del pie de la obra de Antonio Canova, de Paulina Borghese, y se piró del museo. Pero la policía ha revisado el vídeo, ha visto las fotografías y le ha detenido. Ahora, ¿qué hacemos con esta joya? Pues no sé. Yo por lo menos le haría pagar la reparación de la escultura, que va a costar, porque eso no va a ser fácil. Y hay que tener unas personas contratadas durante un tiempo que vuelvan a rehacer los dedos de los pies si es que se han roto. O bien, estaría bien que pasara un tiempo la trena, ¿vale? Porque yo ya lo he dicho alguna vez en el canal y vosotros me diréis qué pensáis. El patrimonio hay que respetarlo. Y el patrimonio que está en un museo no está para hacerse selfies con él, sino que está para decirnos cosas e intentar comunicarnos con él, ¿vale? Pero tenemos una obsesión por lo que yo llamo la localización fotográfica, ¿sabéis? Por decirle a todo el mundo dónde estamos en cada momento. Y esto es un problema en nuestra sociedad. Es un problema porque no somos capaces de apreciar la escultura de Antonio Canova, sino que lo que estamos haciendo, ¿sabéis?, es deteriorar la escultura de manera, ¿vale?, que aparezca rota para la siguiente persona que quiera apreciarla. Así que claro, pero el problema es que la mayoría de la gente, no digo todos, pero mucha gente, perdón, no digo la mayoría, perdón, mucha gente tiene dos neuronas, ¿vale? Una, pues como yo digo, para no cagarse en el pasillo y otra para levantarse cada mañana, ¿sabéis? Entonces no le da la cabeza que eso es una escultura que tiene 200 años y que hay que respetarla. No te puedes tumbar al lado de esta mujer, ¿vale? Y dañarle los pies como ha sucedido con esta escultura. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cuál sería un buen castigo para él? Mandarme un chat normal o un super chat y me lo decís. Y me decís, oye, mira, Rafa, pues yo creo que 5 años de cárcel reflexionando le vendrían bastante bien. O unos meses reflexionando tampoco le vendrían mal para que vaya haciéndose selfies ahí con esta. Porque este personaje con 2 neuronas, ¿vale? Va a ir después al ver el David de Miguel Ángel y lo mismo vuelve a hacer lo mismo, ¿sabéis? O se acerca a la Piedad de Miguel Ángel en Roma y vuelve a hacer exactamente igual. ¿Por qué? Pues porque cuando no te da la cabeza para respetar el patrimonio o para saber que entre una obra de arte y tú lo que tiene que haber es una comunicación, ¿vale? Es una comunicación en la cual tú puedes apreciar la contemplación de la belleza, como decía Kant, ¿vale? O contemplar la diferencia entre la belleza y lo sublime, si queréis, o cualquier otra categoría estética en la cual nosotros podamos adentrarnos delante de una obra de arte. No digo que tú, como decíamos el otro día en nuestra primera charla, como dice Fernando Castro, que tengan que entrar en el museo y estar como si estuvieras en una iglesia rezando en silencio y comulgando con lo que allí se te ofrece. Pero, hombre, tumbarte al lado de una escultura de 200 años, dañándole los pies y huyendo, oye, tío, que tú eres consciente de lo que has hecho. Por lo menos avisa de lo que ha pasado y asume tu responsabilidad, porque si eres responsable para hacerte una foto y colgarla en Instagram, eres responsable para darte cuenta de que le has roto los pies a la escultura. Hombre, que lo otro, tío, que no se puede andar así por la vida, de esa manera, creo yo, me parece a mí. Así que bueno, vamos a ver qué os parece y comentamos esta segunda noticia que decimos. Dice Rick Ceron, ¿algún diccionario de términos artísticos que me recomiendes? Pero hay un diccionario, Rick, que se llama Diccionario de Términos de Arte y Arqueología, ¿vale? Y este te puede servir, es un clásico, ¿eh? Diccionario de Términos de Arte y Arqueología. Este te sirve y es un clásico, te habla de lo mismo de eso, de una columna dórica, que del mito de que hemos hablado antes de Edipo y la Esfinge, ¿vale? Cualquiera de ellos. Dice, bueno, Facundo nos sigue hablando de Unamuno. Sentimiento trágico en la vida es una gran obra, sí. Vale, Jairo dice, sin duda el patrimonio se debe respetar. Estaría bien que pagara su restauración y que hiciera trabajo comunitario. Yo también lo veo así. O sea, el hombre yo sé que ha sido detenido, porque lo he leído. Ahora no sé qué tipo de castigo le van a dar. Yo le haría pagar. Yo creo que hay que ser responsable con las cosas que haces en la vida. Hay que ser responsable. Hay que apechugar con lo que haces. Entonces, si tú rompes la escultura, desde mi punto de vista debes apechugar con ello. Dice, y el bolsillo es lo que siempre más duele a este tipo de gente, que no le importa nada. El bolsillo le duele a todo el mundo, ¿vale? ¿Sabéis en España qué es lo que dice que le duelen más a los futbolistas? A los futbolistas lo que más les duele es cuando le ponen una multa y le dan al bolsillo. Pues no sé, porque han llegado tarde, porque no sé qué, porque tal, porque cual. Entonces, el bolsillo le duele a todo el mundo. Es la mejor manera de aprender. Pagando, la mejor manera de aprender a no volver a hacer las cosas o a no cometer los mismos errores, ¿vale? Dice Josué, ya lo habían comentado en las pláticas de Fernando Castro, lo de los selfies en los museos, en lugar de apreciar, y nos habla de lo mal que andamos en la cuta. Sí, Josué, yo he hablado de ello y he escrito sobre ello también en el libro, el último libro que publiqué, que se llama Arte, Estética, Friki y Medios de Comunicación, ¿vale? No este de las vanguardias para los niños, vanguardias artísticas para niños, sino en el libro de estética, el último libro de estética que publiqué, yo tengo dedicado un apartado a este tema y a cómo nos hacemos fotografías con la Gioconda como si fuera la Copa del Mundo de fútbol. O sea, que yo creo que la gente le pones una lámina de la tienda de la Gioconda y no se enteran, les da igual, porque no han ido a ver la Gioconda, han ido a hacerse una foto con la Gioconda, que es una cosa diferente, ¿sabéis? Yo creo que esto es un tema interesante, porque es un tema de localización fotográfica, repito, no es un tema de arte, sino es un tema de que nosotros queremos informar a los demás dónde estamos para generar suficiente envidia en ellos y que, porque ellos no están allí. O sea, yo creo que por ahí es por un poco por donde debemos verlo, ¿no? A ver, dice, lo que hace falta es educación en patrimonio desde niños, más visitas de los niños a los museos y enseñarles su valor. Por supuesto que sí, así debería ser. Daniela dice, no debería pisar nunca más en un museo. Sí, que le veten la entrada, como a los campos de fútbol, a los hooligans estos. A los hooligans gordos, sabéis, que dicen, no sé si será verdad, que no les dejan entrar en los campos de fútbol. Pues venga, este que le veten por tonto y que no vuelva a entrar nunca más en un campo de fútbol, iba a decir, en un museo. Estaría bien. Sí, pues, además, porque no va a apreciar nada, ¿no? Si ya os he dicho, es que tiene 2 neuronas en la cabeza, así que no le da para mucho más, ¿no? Vale. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Revolver Dolls. No sé a qué libro te refieres, dime a cuál. ¿Al de Edith Hall o al libro, el Diccionario de Términos de Arte y Ecología? Yo creo que estará por cualquier lado, ¿no? Pichardo de Eduardo dice que deberían de condenarlo a licenciarse y doctorarse en Historia del Arte para que aprenda a apreciarle. Y si no lo logra, que pague el daño y que vaya a la cárcel. Muy bueno, Eduardo, me encanta, sí, sí. Yo lo suscribo 100% eso, vale. Josué dice, para conseguir mi libro en México, en Amazon lo tenéis. En Amazon está en ebook y en papel, ¿vale? Eso es, están todos en ebook y en papel, están en Amazon, excepto este último, el de las vanguardias artísticas para niños, que este está descargable en Google Play Books y en iTunes, ¿vale? Dependiendo de si tienes un Android o tienes un iPhone o tabletas o PC o Mac, ¿vale? Bueno, dice, no sé si es tanta envidia, dice Revolverdor, creo que hay mucha soledad atrás de eso porque no está presente cuando se registra tanto. Hay mucha soledad, dices, claro, para utilizar las redes sociales, ¿no? Para eso. O sea, mucha soledad, supongo. Mucho individualismo, a lo mejor también, mucho narcisismo. Yo creo que también nos sobra bastante narcisismo. Parece que estamos enamorados de nuestra propia imagen, poniendo selfies todo el día en Instagram, y nos va a pasar lo mismo que a Narciso, ¿sabéis? O sea, Narciso no se enamora de él, sino que se enamora de su imagen. Y parece que nosotros estamos igual que Narciso, enamorados de la imagen, haciéndonos selfies todo el tiempo, y finalmente nos vamos a caer dentro de la laguna, ¿sabéis? Dentro del agua, y no vamos a ser capaces de valorar pues que somos mucho más que una imagen puesta en el Instagram, que valemos mucho más que una imagen puesta en el Instagram, que tenemos conocimiento suficiente para valer mucho más que lo que aparece en la imagen de Instagram, simplemente. Pero bueno, es el mundo que nos toca vivir, vivimos en este mundo de imagen y bueno, pues así es, pues así es. Así que nada, dice Josué, el de estética mío, lo tienes en Amazon, ¿vale? Lo buscas en Amazon, entras en Amazon, buscas Rafael López Borrego y allí encuentras mis libros, ¿vale? Allí los tienes. Carlos dice, qué gusto escuchar tu presentación, un agrado, saludos desde Santiago de Chile. Pues un abrazo también para toda la gente y para Chile en especial, que no tenemos, en mi canal, por ejemplo, no hay muchos suscriptores de Chile, ¿sabéis? La mayoría son de España y de México, principalmente. Y luego pues hay de otros sitios, Argentina también, después es el tercer país y luego pues estará eso, Chile, Uruguay, alguno más. O sea que eso es. Mira, Mac Wilson nos saluda desde Argentina. Pues un abrazo para ti también, ¿vale? ¿Quién es el más inepto de los pintores famosos de hoy? Esta es una pregunta que me deja casi me deja en silencio. Pues no sé qué decirte, porque yo creo que todos los que están ahí en el top son bastante listos. Es decir, porque saben utilizar muy bien todo lo que tiene que ver con el marketing, ¿no? Murakami, Hearst, Jeff Koons, estos utilizan muy bien el marketing. Así que, bueno, yo creo que más que pintores, ellos se dedican al marketing y a la venta. Más que otra cosa, ¿no? O al diseño, si queréis. Yo el otro día hice un vídeo sobre el diseño que estaría bastante bien. Iván, ¿pero por qué me preguntas esto? Si yo sé por qué lo preguntas. Iván me pregunta, ¿qué opinas de pintar bajo los efectos de las drogas? Dice Daniel Mella, aquí en Chile. Vale, pues un saludo para Chile, que ya lo he mandado antes. Un saludo para ti, Daniel. Iván Miguel me pregunta qué opino yo sobre pintar bajo los efectos de las drogas. ¿Por qué me preguntas esto? Tal vez porque Rayitox ha puesto un vídeo ahí que se había tomado... ¿Qué había tomado? ¿Cómo se llama? Un profiterol. No es un profiterol, es esta cosa que... No sé, bueno, pues que había tomado algo y luego pues, se ha puesto a pintar un cuadro, ¿no? Que lo he visto ahí un rato. Nada. Está bien. Pues tú sabes, Iván, que decían los situacionistas, ¿vale? Decían los situacionistas que, bueno, ellos, que para ellos era muy importante la deriva, ¿no? La deriva que sería, pues, bueno, consistiría en varias cosas. Una de ellas era salir por la ciudad a descubrir aquellas partes de la ciudad que no estaban o que no habían sido o que no interesaban al resto de la gente, y apreciar allí a lo mejor la belleza y descubrir la belleza de ciertas cosas, ¿no? Entonces decían ellos que vivían un ambiente especial, antes de esta salida, esta deriva, que charlaban juntos, que tomaban drogas, que bebían alcohol, que todo este tipo de cosas, ¿no? Yo siempre he dicho que no es necesario tomar drogas o tomar alcohol para hacer la deriva, para adentrarse en la deriva situacionista, pero bueno, oye, cada uno que experimente como quiera, ¿no? O sea, que eso es, o sea, que eso es, o sea, que no pasa nada. Lo mismo estás más relajado pintando. Luego lo veo, el vídeo de Rayitos, y ya el viernes se lo comento, a ver qué dice. Dice Iván, jajaja, puede ser, aunque también lo pregunto por si crees que ello potencia la creatividad. Bueno, a lo mejor te sirve para tranquilizarte un poco. Lo mismo estás nervioso, ¿vale? Y tomar algo te sirve para tranquilizarte. Puede ser tomarte una cerveza, tampoco pasa nada, ¿eh? Por tomarte una cerveza. Hombre, depende ya. Si eres William Burroughs, pues oye, tienes un problema, ¿no? O eres Lou Reed, pues lo mismo tienes un problema y necesitas ir a una clínica de desintoxicación. Pero oye, pues claro, ¿eh? Cosas que están bien, que son divertidas, ¿eh? Y no hace falta que se convierta en una adicción. Yo también creo que por ahí podríamos verlo, pues eso, como tomar una cerveza o realizar un experimento divertido, que supongo que es lo que ha hecho Rayitos en esto, ¿no? Dice Eduardo Pichardo, para mí Kunz y Murakami saben ser artistas, ¿eh? Que es diferente de hacer arte. Sí, yo creo, mira, Eduardo, yo tengo un vídeo dedicado, vamos, porque escribí un texto sobre este tema también, dedicado un poco a lo que era la mirada distraída contemporánea, que lo encontráis también en mi canal, que se llama, y yo lo llamé como que Kunz y Murakami no son artistas, aunque el título del texto, es un artículo para una revista especializada, no era ese, sino que era estética de la teoría distraída contemporánea, ¿no? Y tenía que ver un poco con las obras de Kunz, de Murakami y de Damien Hirst, ¿sabéis? Y cómo ellos han convertido los puntos de colores o la estética pop en algo de moda, cuando en realidad yo creo que eso está bastante alejado de lo que debería ser el arte contemporáneo, siempre desde mi punto de vista, ¿eh? O sea que eso es, así que lo encontráis en el canal ese texto, ¿eh? También, o sea que algo. Dice Jair, dice, no creo que sea bueno cuando no tengas con qué doparte, más difícil será pintar. Pues a lo mejor también, sí. Sí, es que no, que las drogas no son buenas, hombre, que eso no es bueno para nada. O sea, que no, que yo creo que a lo mejor es mejor tener la cabeza limpia para poder pensar y poder escribir un texto, porque si no, no te da la cabeza. Yo cuando escribo, pues no sé, lo mismo tomo una cerveza, ¿sabéis? Que me gusta tomarla antes de comer, a media mañana. Pero bueno, no pasa nada. Eso no sé. Ahora, claro, si me tomo 4 cervezas, ya no sé ni lo que escribo, ¿sabéis? Está claro. Pero bueno, a lo mejor pues con una cerveza no me pasa nada. Yo tomo una cerveza que tiene... O sea, yo no tomo una cerveza normal, tomo una Boldam, ¿vale? Y no es que esté haciendo publicidad, pero es que la Boldam tiene más alcohol y a mí me gusta. Por eso la tomo, ¿vale? Porque me gusta. Entonces, bueno, pero no pasa nada con algo. O sea, todo con prudencia está bien, ¿sabéis? Si se convierte en una adicción, pasa como con el juego. Pues es un problema, exactamente igual. Yo creo que hay que tener cuidado, ¿eh? Y ya está, ¿no? Dice, son los artistas contemporáneos, dice Sil, el mayor ejemplo de narcisismo, yoísmo y individualismo. Pero si es que eso yo creo que lo tenemos todos, ¿no? O sea... No es una cuestión solo de los artistas, que seamos narcisistas. O sea, yo creo que todo el mundo tiene su orgullo y su ego y piensa que es importante o que yo qué sé, no sé, ¿sabéis? Yo creo que por ahí todo el mundo lo piensa, no sé. Todo el mundo quiere ser reconocido, ¿no? ¿Alguien no? ¿Quiere no ser reconocido? No sé. A mí me gustaría. Yo tengo un canal de YouTube con mi nombre, me gusta... Ahora mismo tenemos 60 espectadores con nosotros. Estoy muy feliz y contento, ¿eh? de que podamos estar aquí. ¿Significa eso que soy un narcisista? Pues yo creo que no, pero no lo soy. Pero todo el mundo le gusta este tipo de cosas, ¿no? El yoísmo, el individualismo, forma parte de nuestra sociedad también. Así que, bueno, yo creo que por ahí los artistas son narcisistas. ¿Por qué no le va a gustar? Si yo escribo un libro, yo quiero que mi libro se lo lean 1 millón de personas, si puede ser. Tristemente no va a ser así, que se lo lean 1 millón de personas, pero me encantaría que se lo leyera 1 millón de personas. ¿Entendéis poco lo que quiero decir? ¿Por qué no? Porque quiero que mis conocimientos lleguen a todo el mundo, ¿vale? Entonces, pues, bien, ¿soy un narcisista? Pues no sé. ¿Me gusta ser una persona reconocida? Pues, ¿por qué no? Claro que sí, que no es malo, ¿eh? Yo creo que eso no tiene que ver con nada. Eso no te hace más soberbio. A mí, de hecho, no sé, no me gusta presumir prácticamente de nada, ¿sabéis? Pero reconozco que al mismo tiempo también hay cosas que, oye, y los artistas lo tendrán, muchos de ellos tendrán el ego por las nubes, ¿vale? Yo conocí un artista, voy a dar la luz, ¿vale? Porque ya se nos está yendo el sol, ¿vale? Yo conocí a un artista al cual le hicimos una exposición, ¿sabéis? Y este artista se iba todos los días a ver su exposición. Todos los días. No fallaba ni uno. Entraba, veía sus obras y yo creo que crecía 5 o 10 centímetros cada vez que entraba en el museo a ver su exposición. Oye, ¿significa que este señor es un narcisista y el yoísmo y el individualismo? Pues hombre, lo mismo él estaba orgulloso de sus obras, de que pudieran mostrarse en un museo y supongo también de que la gente pudiera verlas porque tenía algo que decir y algo que transmitir. Entonces, bueno, todo el mundo tiene su orgullo. Decirme una persona que no tenga orgullo, me cuesta pensarlo. Quizás el orgullo está más desarrollado en nuestra sociedad porque nos han enseñado a ser más individualistas de lo que deberíamos ser. Es posible que tengamos el orgullo más desarrollado por esta razón. Pero bueno, los artistas lo son, ¿eh? Lo son. Oye, 63 espectadores, aquí estamos ahora mismo. Estupendo, dejadme un like, ¿eh? Por favor, 45, o colaborad con el canal, con un superchat, yo qué sé, ¿eh? Aquí estamos. Estoy muy orgulloso ahora, estoy ya casi al borde del narciso, mirándome en un espejo, ¿eh? Teniendo aquí tanta gente conmigo. ¿Eh? Bueno, estoy contento, ¿eh? Estoy contento. Seguimos, nos queda una noticia más, ¿eh? Me queda una noticia más por daros. Dice Mac Wilson, el alcohol no suma. Pues claro, sí, el alcohol no suma, está claro. El alcohol no suma nada. Dice, deberían ser drogas alucinógenas como hongos o LSD. Nada, yo en eso no estoy de acuerdo, nada, esas cosas, nada, a mí me... Yo soy de constitución débil, ¿sabéis? Y todas esas cosas me sientan muy mal. Así que no, es mejor que no. A mí esas cosas no me gustan nada. Yo cuanto más lejos, mejor. El tema de drogas, cuanto más lejos, mejor. Pero sí me gusta tomar una cerveza, ya lo he dicho, ¿eh? que sí me gusta. Dice José Luis, el orgullo está en todos y Murakami lo dice con Mr. Dove. Mr. Dove es el personaje, sabéis, que ha creado Murakami y que tiene aquí, pues lo ha utilizado como herramienta de marketing en bolsos, en, yo qué sé, pendientes, en carpetas, en... Y también en sus propios cuadros, ¿eh? Por supuesto. Dice, ¿cuándo fue la última vez que estuvo completamente borracho? Pues la verdad es que no lo sé. Pero así completamente yo no he estado nunca, ¿eh? Completamente yo no he estado. Pero, mirad, a mí me gusta estar con mis amigos, ¿vale? Y yo me lo paso bien con mis amigos. Si puedo estar con ellos... Me gusta. Mis mejores amigos están en un pueblo que está muy cerquita de aquí de Salamanca. Me gusta encontrarme con ellos y nosotros pues tomamos a veces juntos. Alguna noche cenamos y tomamos algunas copas. No pasa nada. Llevamos haciéndolo mucho tiempo, ¿sabéis? O sea que eso es. Pero así completamente borracho, yo completamente borracho, así muy borracho. No sé, pues, cuando tenía 20 años a lo mejor. Pero vamos, ahora ya con 50 ya la cosa... Cambia, ya no es lo mismo, ya no es la misma perspectiva, ¿sabes? Dice Mac Wilson, si se hace una comparación con Narciso, ¿cuál sería el equivalente a su muerte en la actualidad? Bueno, pues todos estos que se hacen selfies y se caen. Esos que se hacen selfies y se caen y se matan, o se van a hacer selfies a un rascacielos y se caen, ese es el Narciso de la época contemporánea. Ahí lo tienes, porque son capaces de... O sea, por unos likes... Son capaces de perder la vida. Daros cuenta qué manera más tonta o más idiota de morir. Tío, o sea, pudiendo morir en la cama, vas y te mueres haciéndote un selfie en el puente de Triana de Sevilla, como le pasó a una chica, pues no sé si era polaca o algo así. Tío, ¿eso qué sentido tiene? Una caída de 7 o 8 metros que tuvo por hacerse un selfie junto al puente de Triana. Esto es el narciso contemporáneo, no os quepa duda. Dice, si se hace... Vale. ¿Qué opinas de los textos de Sánchez Vázquez? ¿Le gustan? Pues mira, Ximena, la verdad es que no los conozco. No conozco a Sánchez Vázquez. Lo voy a mirar después. No, lo miraré. Lo miro y te lo digo, ¿vale? Facundo pregunta por mi color favorito. Estamos aquí en temas personales ahora. El color favorito mío siempre fue el amarillo, ¿vale? No sé por qué, pero mi color favorito siempre fue el amarillo. De hecho, cuando yo era joven, ¿sabéis? Yo practicaba jugar frontenis, frontón con una raqueta, ¿vale? Una pelota muy rápida. Y normalmente, tenía 17, 18 años, me vestía siempre con una camiseta amarilla, porque me gustaba mucho. Me gusta el amarillo, no sé por qué, pero es el color. Quizás porque, a lo mejor es el... Porque vosotros sabéis que yo vivo en Castilla y León. Entonces, en esta región, este es el color típico. Este es el color que tenemos ahora. En verano, el color es amarillo, porque han recogido toda la cosecha de trigo, de cebada, de centeno, de cereales principalmente, y entonces ahora está todo amarillo, con lo cual son unos colores muy bonitos, la verdad, a mí me encanta, ¿vale? Es el color que yo he visto siempre, porque tened en cuenta que todo el verano y hasta que no empiece el otoño avanzado, el campo estará de este color. A Unamuno le encantaba el color amarillo de los campos de Castilla, ¿vale? Que es donde yo vivo, donde yo estoy, así que yo quizás me siento también identificado con este color amarillo por todo lo que tiene que ver con la zona donde yo vivo, que es, sabéis, Castilla y León, esta región en España, ¿vale? La región española. Salamanca está muy cerca de Portugal, nosotros estamos a una hora en coche de Portugal, porque os hagáis una idea, y a 2 horas de Madrid, para los que no seáis de aquí, para los que no situéis esta zona en el mapa. Así que mi color favorito, el amarillo. Dice, ¿con qué griego antiguo te irías a tomar unas cervezas? Yo me iría con Sócrates a tomar unas cervezas. Yo me iría con Sócrates porque creo que Sócrates era una de las personas más inteligentes que ha habido en el mundo mundial, en la Tierra. Y además una persona irónica y que, como sabéis, era capaz a través del diálogo de sacar de tu interior todo aquello que tú tenías dentro, todo el potencial que tenías dentro. Sócrates era capaz de sacarlo. Una persona crítica, un guerrero ejemplar, ¿sabéis? Crítica con los políticos, un guerrero ejemplar. Sócrates era un modelo, se lo cargaron por decir la verdad, o sea, lo mataron, ¿sabéis? Por decir la verdad. Le decían que corrompía la juventud, pero Sócrates era la leche. Y sus escritos y sus ideas, a veces podemos estar más de acuerdo con unas o con otras, pero Sócrates era un verdadero sabio, un sabio real, ¿eh? Un sabio real. A mí me gustaría haber conocido a Sócrates, de verdad. Y yo creo que sería una persona normal, ¿sabéis? Sería una persona normal que iba a hacer la guerra, que era un soldado, que luchó durante 15 años, yo creo, y que, bueno, al mismo tiempo daba sus lecciones, no cobraba, ¿sabéis? Por dar sus lecciones, daba sus lecciones y bueno, pues se planteaba todos esos enigmas que nosotros también nos planteamos en la vida, ¿eh? De las cosas que hay, ¿no? De por qué estamos aquí, como decíamos, ¿eh? De por qué este planeta tiene vida y otros no, de por qué sentimos angustia y de por qué tenemos sensación de siniestro, ¿no? De que algo es siniestro. Bueno, pues todas estas preguntas también se las hacía Sócrates, así que me gustaría tomarme una cerveza con Sócrates, si pudiera, y charlar con él. Estaría muy por encima de mi nivel, ¿dónde vamos a parar, por supuesto. Pero aprendería, que es lo importante. Y como yo dije el otro día, en el diálogo, cada día es una nueva oportunidad para aprender. O sea que, vale. Dice, a ver, ¿qué más? Que no me pierda yo, a ver, con las preguntas. Eduardo dice, considero que no es muy bueno consumir alucinógenos para crear o pintar, porque para mí es una falta de respeto al oficio y no creo que haya gente que vaya a su oficina así porque le despiden. Estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Cualquier tipo de droga no es bueno. Indudablemente es así. Bueno, dice que mente cerrada. Algunos decidimos ser artistas precisamente para no tener que trabajar en oficinas. Ya, pero eso no significa que tengas que tomar drogas, ¿eh? O sea que eso es, o alucinógenos. Dice, un pueblo por descubrir en La Armuña, dice Víctor Manuel. Mi abuelo era de La Armuña, de un pueblo que se llamaba Aldeanueva de Figueroa. La Armuña es una comarca de aquí de Salamanca, donde tienen lentejas muy buenas, garbanzos muy buenos, todo este tipo de cosas. Pero bueno, sí, tiene varios pueblos interesantes. Había algunos con algún retablo y pinturas del siglo XVI que merecía la pena visitar. ¿Aldeaseca? No, ahora no me acuerdo. No me acuerdo del nombre, pero bueno. Vale, Facundo nos dice que el color suyo es el amarillo. ¿Qué libro te llevarías al espacio? Dice Víctor Manuel. Pues no sé qué decirte. Últimamente estoy leyendo a bastantes pensadores alemanes y me están gustando. Me gustan mucho. Porque creo que escriben muy bien. Entonces yo creo que me llevaría alguno de Peter Sloterdijk, por ejemplo, que he leído y me ha gustado últimamente bastante. O Wolfgang Eilenberger, también me ha gustado bastante algún libro que he leído de él. Pero bueno, yo qué sé. Lo mismo me podía llevar a, pues no sé, a las obras completas de Benjamin, que ya sabéis que Benjamin a mí me gusta mucho. O sea que, no sé, alguno de estos. Me gustan pensadores alemanes, ¿eh? Porque más que nada, además de ser bastante claros, escriben muy bien. Y entonces me llama la atención, ¿no? Vale. Bueno, Ramiro, la creatividad, el desarrollo. Ernesto dice, el arte bajo los efectos alucinógenos es inferior al que hacemos serenos. El uso de neurotóxicos produce sinestesia e intentemos descubrir de forma visual sonidos, colores, de ahí el colorido. Vale, ¿te gusta Heráclito? Pues sí, Heráclito, un gran pensador, por supuesto. Claro que sí, claro que me gusta Heráclito. Aparece en el libro, ¿eh? Aparece aquí, hablan bastante de él en el libro que hemos estado comentando. Bueno, quería yo comentaros la otra noticia, ¿vale? Que tiene que ver con un niño... ¿Vale? Que la vamos a leer juntos y me decís qué os parece también esta noticia, ¿vale? Es una noticia que aparece en una página web que se llama News. News es una página web de una televisión aquí en España. Hombre, no es una televisión muy allá. Se llama Telecinco y ahí están todo el día haciendo reality shows y cosas de ese tipo, ¿no? Así que venga, las 60 personas que estamos ahora mismo aquí, o más de 60... decirme qué os parece esta noticia, dejar un like o mandarme una colaboración o un sticker, que yo creo que vendrá muy bien también. Dice Juanito, el pintor de 10 años que sueña con ser Kandinsky. A mí, siempre que veo alguna cosa de estas, me da mucho reparo, ¿vale? Seguir leyendo, pero bueno. Dice, el pequeño de Badalona, ¿sabéis? Badalona es una ciudad que está al lado de Barcelona. Dice, se define como expresionista abstracto, como... No sé si como Kandinsky o como, ¿cómo se llama? O como Jackson Pollock. Yo creo que expresionista abstracto es Jackson Pollock. Kandinsky no es expresionista abstracto, pero bueno. Dice, y ya ha vendido media docena de cuadros, el último de ellos a Diego el Cigala, que es un cantaor de flamenco un poco peculiar que tenemos aquí en España. Dice, sus obras se han expuesto en galerías de Barcelona, Madrid, Milán... y llegará a Dubái en los próximos meses. Yo me presigno cuando leo este tipo de cosas porque no sé qué galerías serán las que les ponen a él en Barcelona, Madrid, Milán y Dubái. Pero vamos, esto significa que tiene ya una visión global, ¿vale? De lo que es la exposición y de lo que es el hecho artístico. Porque Barcelona, Madrid, Milán y Dubái ahora, ¿vale? En Dubái, mejor que vaya a Dubái porque allí hay bastante dinero, yo creo, con los petrodólares y todo esto, y lo mismo allí, pues tendrá bastante más éxito. Dice, con solo 10 años ha expuesto sus cuadros en galerías y museos de todo el mundo. Se llama Juan Cortés Amaya, más conocido como Juanito Arte. Yo creo que esto se lo tienen que haber puesto sus padres. Y pinta desde que tenía 6 años, desde su casa en el barrio de Sant Roc de Barcelona. Yo creo que podían haber dicho que pinta desde que tiene 4 años o 3 años, porque si tú coges ya una pintura y le das ahí al lápiz, pues lo mismo ya estabas pintando. Así que eso es, ¿eh? Juanito Arte, recordar el nombre, porque yo creo que va a ser tan famoso como Picasso, nada, estoy de broma, o como Kandinsky, ah, venga, hombre, o como Dalí, venga, cojones. Bueno, dice el chico de 10 años, ¿eh? A mi padre le gusta la pintura y me gustaba ver las revistas de arte como él. Está bien, si es Modern Painters, October... O yo qué sé, pues alguna de estas, Parquet, o yo qué sé, alguna de estas, pues oye, a ver qué revistas veía el padre. No sé. Dice, recuerda así sus inicios, ¿no? Con 6 años. Dice, un día le dijo que quería el pincel y el lienzo y desde entonces no los ha soltado. Empezó con 6 años y lleva 4 años mejorando su técnica como pintor del expresionismo abstracto, como él se describe. Su perfil en Instagram cuenta con más de 6.000 seguidores, lo cual está muy bien porque todo es un número considerable. Ha expuesto en su Badalona natal, así que ya no ha expuesto en Barcelona, ya ha expuesto en Badalona, que no es lo mismo, que es otra ciudad, ¿vale? Está pegada, pero no es lo mismo exponer en Santa Marta que exponer en Salamanca, porque Santa Marta es un pueblo que está pegado a Salamanca y Salamanca es la ciudad, ¿vale? Badalona no es igual que Barcelona. Madrid, así que no sé, quizá en Madrid ha expuesto en Móstoles en vez de en Madrid, ¿vale? Milán, que esta ciudad no la teníamos antes, ¿no? Pero bueno, el centro industrial de Italia. Y ahora está en negociaciones para exponer también en Dubái. No sé si las negociaciones las hará él o las hará su padre, que está a ver si pilla tajada del muchacho, que yo creo que es lo que puede ser. Expresionismo siempre alegre. El expresionismo de Juanito es vivo y colorido. Me gusta pintar cuadros alegres, reconoce. Cuando se inspira para pintar en un nuevo lienzo, su rutina es siempre la misma. Se pone ropa cómoda y chanclas, sube a su taller en la habitación de la casa y despliega los óleos y las brochas tal como le dictan las musas. Los lienzos transmiten siempre esa alegría. Son de tamaño mediano, de 1 por 1, o sea, son cuadrados. Y su precio en el mercado oscila entre los 1.000 y 3.000 euros. Oye, no está mal. 3.000 euricos por una obra está bastante bien. Dice, entre su clientela figuran actores y futbolistas. A mí esto me encanta siempre, porque nunca dicen quiénes son los actores ni los futbolistas a los cuales les vende sus obras. O sea, esto es un copia y pega. Pero es que son tan malos. No me refiero a solo el chaval como pintor, que lo mismo es un desastre, sino los periodistas en sí, que copian una nota de prensa en la cual deberían informarse y dicen, entre su clientela figuran cantantes, actores y futbolistas. Venga, ¿qué cantantes? O sea, Axl Rose, cantante de los Guns N' Roses, ¿le ha comprado obra o no? Alejandro Sanz, que también es artista, ¿le ha comprado obra o no? Actores, pues Brad Pitt, ¿vale? ¿Le ha comprado obra a este muchacho o no? ¿Vale? Aston Kutcher, ¿le ha comprado obra? ¿Vale? Madonna, ¿le ha comprado obra a este chico? Futbolistas. Sergio Ramos, que tiene una colección de arte contemporáneo, ¿le ha comprado obra al chico? Pues, ¿pero quiénes son? Todo este batiburrillo de personas que no sabemos si han comprado obra o no. ¿Qué tío? Informaros bien. O sea, pero estos no son periodistas, estos son copistas amanuenses, como los que estaban en los conventos en la Edad Media, copiando, ¿sabéis? Copiaban la estética, ¿cómo se llama? La metafísica de Aristóteles, la copiaban y no ponían nada, no indagaban, no investigaban, porque la investigación no estaba de moda. Hasta el siglo XVI no investigarán. Entonces, cantantes, actores, futbolistas, ¿pero quién son? Dice, ya ha vendido 12 cuadros, entonces habrá pillado 12.000 euricos mínimo. Y en estos momentos explica que está trabajando en un encargo para Diego El Cigala, que es un cantante, ya os he dicho, un tanto peculiar y que lo mismo será amigo de la familia, porque si no, esto no tiene explicación ninguna. Juanito explica que le inspira Miró, Kandinsky, Picasso y todos esos, pero entre comillas esto, Miró, Kandinsky, Picasso y todos esos. Decirme quiénes son todos esos para vosotros, porque yo, todos esos. O sea, uno hace abstracción, el otro cubista y Miró surrealista. Todos esos son los que le inspiran al niño, que claro, le tiene su padre ahí explotado, lo mismo. Bueno, le ha comprado unos pinceles y dice que se lo ha llevado de gira a exponer ahí en un centro social de Badalona, supongo, que así será. En referencia a los nombres más ilustres del expresionismo y del arte abstracto. Pero vosotros fijaros en el periodista, que dice que Miró, Kandinsky, Picasso y todos esos son los nombres más ilustres del expresionismo y del arte abstracto. Picasso jamás hizo un cuadro abstracto. ¿vale? Jamás. No dio el paso, tuvo miedo a dar el paso hacia una obra abstracta y no la hizo, ¿vale? Y miró, pues yo no sé, pero es un pintor surrealista. Y Kandinsky, bueno, si queréis, tiene un pase ahí en la abstracción. Venga, dale. No, bueno. Dice, sueña con ser tan conocido como sus predecesores. Digo, que será como miró Kandinsky. Dice el niño, qué pobrecito. Quiero que mis cuadros estén en todas las casas y ser el pintor más famoso del mundo. Ya, y yo también. Lo que pasa es que no es por el narcisismo, pero no es así. Pero esto no es así. Bueno, yo de hecho no pinto. Así que nada. Bueno, está bien tener inquietudes, ¿eh? Eso no es malo. Si el chaval tiene inquietudes, está bien. Pero vamos, la nota de prensa esta. Dice, de momento va por buen camino. Sus obras están recibiendo el aplauso de artistas internacionales como Sacha Jaffrey, que no sé quién. Cualquier hora del día. Un día me desperté a medianoche y le dije a mi padre que necesitaba pintar. Me embadurné de pintura y pinté el lienzo con mi cuerpo. Recuerda, excentricidades de artista, que dirían muchos. Ja, ja, ja. Que Juanito vive en su taller particular en San Roque, que estará ahí en Barcelona o en Badalona o en uno de estos sitios. Las pinturas que vemos aquí pues tienen muchos corazoncitos y tienen mucho de expresionismo abstracto, así tipo Jackson Pollock. Yo, antes de leer vuestros comentarios, me gustaría decir, yo voy a decir lo que decía Mario Perniola, que ya lo he dicho alguna vez. Mario Perniola, en su libro El arte expandido, dice que si un mono con un bote de pintura agujereado puede pasearse por un lienzo y crear una obra expresionista abstracta, deberíamos plantearnos algunos de los principios que tienen que ver con el arte. ¿Vale? Esto lo decía Mario Perniola en su libro El arte expandido. Así que, bueno, yo ahí lo dejo como final. Me repugnan estas noticias, de verdad, me repugnan. O sea, me repugnan porque creo que, primero, hay alguien que se está aprovechando de este muchacho. Segundo, el niño no tiene culpa de nada, es pobrecito, tiene 10 años, no tiene culpa de nada. Pero, y después, ¿qué hace esta noticia en los medios de comunicación? Cuando los periodistas no comprueban absolutamente nada, no saben si es cierto. Es un corta y pega, es un copia y pega de una nota de prensa que les han enviado. Yo creo que hay que ser un poco más serios y rigurosos con las noticias, ¿no? Que luego decimos que no tenemos rigor, que las noticias no tienen rigor. Pero ¿cómo van a tener rigor si nos la están tratando de pegar todo el tiempo? Es imposible tener rigor. Pero bueno. Dice Josué. Vamos a leer las noticias, los comentarios vuestros y terminamos, ¿vale? Dice Josué, es parecido al cerdo que pintaba. Aprovechan los medios para hacer una nota y explotar este fenómeno actual de comprar o apreciar cosas que salen de lo común. Pues supongo que claro, así es. Pero vamos, ya tuvimos otra noticia de otro que llamaban el mini Picasso, yo le hice un vídeo aquí en el canal, y que la nota de prensa era exactamente igual a esta. O sea, estaba copiada. Es igual a esta. ¿De verdad? O sea, echarle un vistazo a lo que decía la nota de prensa del mini Picasso o buscar mini Picasso alemán, mini Picasso alemán, y encontraréis que la nota de prensa es exactamente igual a esta que acabamos de leer, ¿no? Dice Iván, con todos esos quiere decir, me han dicho que diga esos tres y no sé más porque tengo 10 años. Claro, es que el pobre tiene 10 años. Pues, Iván, ¿qué vamos a hacer? Y tendría que estar pensando en otras cosas, que es jugando con los niños, a lo mejor, que en andar siendo un pintor ávido delante de la prensa. Así que sí. Ramiro Huerta dice, acá tenemos otro igual, Esteban Fuentes de María, que empezó a los 4 años. Dios mío, ¿cómo será? Dice, hay que ver qué le dan de cenar al niño. Pues no sé, le darán. No, no sé, pero vamos, bueno, si el niño tiene afición por pintar, está bien que el niño pinte y que haga su vida y si tiene un taller, perfecto. Pero con 10 años, hombre, no es el momento, que le queda mucha vida por delante. Que lo mismo lo tenemos, pues lo tenemos con 20, yo qué sé, haciendo una cosa completamente distinta que no sea la pintura. Porque la cosa cambia, la vida cambia, te enamoras, la pubertad, la adolescencia. Me parece fatal. Dice Lo triste es que el niño también se coma el cuento y cuando la burbuja explota, ¿qué será de él? Pues esa es la pena, que lo mismo al chaval le hacen creer que es bueno y ya te digo, está haciendo ahí, pues eso, pues nada, expresionismo abstracto, que ya está más trillado que eso, que Jackson Polo ya va a hacer, pues va a hacer 80 años que se murió. Pero bueno. Dice, el papá es el beneficiario de todo esto, Jairo. Yo estoy seguro que es así, estoy seguro. Muy bien, gente. Pues poco más. Yo creo, vamos a dejarlo por aquí, ¿no? ¿Qué pasará cuando el niño se dé cuenta, dice Eduardo Pichardo, de que lo estaban explotando? Este es el problema, yo creo. Ese es el problema. Cuando el niño se dé cuenta de que hay más pescados en el mar, ¿sabes? Y de que realmente, pues no... Pues no sé, si tiene algo que aportar al final al mundo del arte, pues yo lo veo bien. Si el chaval trabaja y tiene algo que aportar, pues estupendo, pero a ver hasta dónde llega, claro. A un chaval de 10 años no se le puede jugar por 3 obras. Decimos que es importante juzgar por la trayectoria que tengas, así que la trayectoria también es importante, ¿no? O sea que eso es, ¿no? Así que nada. Bueno, como os digo, llevamos casi 2 horas, 1 hora 45 minutos. Lo vamos a dejar aquí. Un saludo a Sergio, que acaba de poner un comentario. Saludo a Lías también, ¿vale? Y nada, hacemos otro directo, si queréis, la próxima semana. Y seguimos comentando. No os perdáis, por tanto, el Juanito se llama el chaval. No os perdáis el directo que haremos el viernes, como hemos dicho, en el canal de Rayitox, y donde vamos a hablar sobre la vigencia de la pintura, ¿vale? Que estamos ahí con Fernando Castro, con el doctor Soriano y con Rayitos y con el Menda, que intentaremos aportar. Y a mí me gustaría, ¿sabéis? Una de las cosas que me gustaría a mí en el debate del próximo día sería hablar un poco sobre hacer una comparación, por ejemplo, con las aportaciones o las novedades que tienen las vanguardias históricas o artísticas a principios del siglo XX, pues con toda la revolución que se vive con la fotografía, las fábricas y todo esto, el movimiento y tal, y las novedades que pudiera aportar la pintura en la actualidad con la revolución tecnológica que nosotros tenemos ahora mismo o con lo que han supuesto, por ejemplo, las redes sociales para nosotros. Porque yo no veo novedad ninguna en la pintura, ¿sabéis? Sino que veo que parece que se repiten otras fórmulas o fórmulas que venían de antes, mientras que las vanguardias artísticas, por ejemplo, trataban de aportar algo nuevo, algo diferente, algo que no se había hecho hasta ese momento. O sea, la cuestión es, ¿está ya todo agotado o podemos tener algo más? ¿O no tenemos ese espíritu emprendedor que tenían durante esa época, a principios del siglo XX? Así que, bueno, me gustaría hablar un poquito de eso el próximo día, por lo menos plantear el tema, a ver qué es lo que opina el resto de personas que están allí. Así que eso es. Y voy a mirar un poco pues a alguna de las cosas que dice Peter Sloterdijk, por ejemplo, respecto a lo nuevo, o también algunas de las cosas que dice Adorno respecto a estos temas de la novedad, lo nuevo y todo eso. Muy bien, pues nos vemos allí si queréis el próximo día, recordad, en el canal de Rayitos. Un abrazo a todos, gracias por haber estado conmigo. Hemos estado bastante gente, yo estoy muy contento por ello. Y nada más. Un abrazo a todos. Adiós.